buenos días. En representación de mis compañeros del Centro Educativo La Esperanza, queremos compartir este gran desafío que ha implementado el Ministerio de Educación y Ciencias a través del proyecto Superballet. Desde el primer momento hemos confiado en el equipo del plantel docente y también del alumnado en llevar adelante este proyecto. Hemos empezado en las salas de clase a jugar con los jóvenes del nivel medio. Con ellos hemos experimentado, hemos conocido las varias situaciones de cómo debemos actuar el día a día de forma correcta y así también el gran desafío que es la parte de la corrupción que se nos presenta a nivel institucional, a nivel familiar, a nivel comunidad. Y a través de este material vamos a mostrar las varias actividades que hemos desarrollado con los jóvenes. Este proyecto no hubiéramos llevado adelante sin el apoyo incondicional de los directivos de esta institución. Y el día de hoy mis compañeros y yo estamos llevando a cabo un proyecto denominado Superballet, el cual nos demuestra de forma didáctica las diferentes situaciones que se tienen como deber ciudadano, los cuales son pagar los servicios básicos de las entidades públicas ANDE, COPACO y ESAM. También estamos aprendiendo con estas actividades la compra de propiedades de forma legal, el pago de impuestos y las consecuencias que conllevan las actividades clandestinas.
que nos van a hablar. Buenos días, primeramente venimos del Colegio de la Esperanza. Queremos hablarles sobre un proyecto que es contra la corrupción, que se llama Prevale. El juego consiste en hacer reflexionar a los alumnos sobre lo ilegal y lo legal y lo fácil que puede llegar a dañar eso a la sociedad. Nosotros venimos a concientizarles de lo necesario que son las facturas legales. Vaya urgente como es un taller a la campaña de Tú Prevale, no a la corrupción.